Hoy vamos a reciclar esta chamarra de mezclilla. Esta chamarra es de mi hija, ya no le quedaba de lo que es las mangas y ya estaba algo desgastado. Pero los botones están muy bonitos, traen bonitos detalles. Y decidió hacerle lo que es un chaleco. Para eso le cortamos todo, lo cortamos así. Así lo que son las mangas. Y ella sí lo usa, pero a mí me daba lástima tirar lo que es estos botoncitos. Este ya le cayeron unas piedritas. Pero aquí el otro que lo he cortado yo de esta manga está completo, tiene todas sus piedritas. Entonces decidí hacerle lo que es una florecita. Para eso corté unos trozos de mezclilla de la manga. Aquí está el chaleco, lo vamos a poner por acá. Que este lo va a seguir usando. Así si tenemos ropa hay que renovarla, reciclarla o simplemente dársela a alguien más. No hay que acumular. A veces tenemos prendas ahí que ni usamos. Entonces vamos a darle otro uso. Para eso vamos a cortar unos cuadritos de lo que es la manga de la chamarra que ya cortamos. Los cuadritos van a ser de 6 centímetros cuadrados. Aquí tengo mi regla, no se alcance a ver, de 0 a 6 centímetros. Acá tengo ya cortado los pétalos, pero te voy a mostrar cómo los hice. Aquí voy a hacer dos pétalos. Aquí tengo este cuadro. Es de 12 centímetros. Aquí está un poco más grande. Es de 7, aquí le vamos a cortar. Porque van a ser dos cuadritos de 6x6. Ya que tenemos así los cuadritos, lo único que vamos a hacer es redondear para formar lo que es un pétalo. De esta manera. Así sin quemar ni nada, tomamos la mezclilla, se deshila, no queda con mal aspecto, queda bien. Así corté los pétalos. Y acá los tengo ya todos del mismo tamaño. Aquí están, vamos a ocupar 6 pétalos. Aquí tengo ya lo que es el botón. El botón simplemente lo saqué. Como viene con bien agarrado con remache, simplemente lo corté. Lo corté de aquí de la chamarra. Y aquí nada más le saqué el pedacito. Le fui cortando todas las partes para que me quedara el botoncito así solo. Vamos a ocupar también lo que es una pincita y un trocito de mezclilla aproximadamente de 4x4. Aquí lo vamos a doblar y vamos a hacer estos cortes. Vamos a pasar el broche por aquí para fijar ahí lo que es la florecita. Vamos a ocupar solo una aguja e hilo. Va a ser una flor muy facilita. Lo único que vamos a hacer, vamos a ir pasando nuestra aguja e hilo por la parte de abajo, por la parte más angostita. Así. Ya que pasamos los 6 pétalos, nos vamos a ir acá donde está el nudo y vamos simplemente a juntarlos. Antes de cerrarlo aquí vamos a meter lo que es el botón, que nos quede el remache acá atrás. Y ahora sí vamos a jalar bien el hilo. Vamos a jalarlo bien y lo vamos a remachar aquí en la parte de atrás. Acomodamos los pétalos
cortamos el hilo y lo que es este círculo que tenemos aquí, vamos a pegarlo al broche. Y el resto vamos a ponerle silicón a todo el círculo. Ahora vamos a pegar el círculo a lo que es el botón y la florecita. Y así nos queda la flor de mezclilla. Ya le dimos un nuevo uso a ese trozo de tela.